esposo y yo era nuestro primer embarazo, una bebé buscada y planeada. Y bueno, no sabíamos, no supimos de su condición hasta el momento del nacimiento y no se supo nada durante el embarazo porque no tuvo ninguna complicación en mi embarazo. Gracias a Dios, Gia Sofía nació sana, en el sentido de que no tuvo cardiopatías, no tuvo nada. Ya para nosotros, o por lo menos decirte que inmediatamente para nosotros es una niña normal, una niña que hace y deshace lo que quiere hacer, aprende muy rápido. El tener un hijo con discapacidad lleva muchos altibajos. Esto es algo de constancia, o sea, al final nos levantamos o nos acostamos muy desanimados y nos tenemos que parar muy animados para hacer las cosas nuevamente. Es duro, sí es cierto, al principio, sobre todo al principio cuando uno no espera esto y dentro, por ejemplo, de nuestras familias, de ambas familias, no había la experiencia de un niño con una condición especial o una discapacidad ni nada de estos temas. Difícil a veces en el tema de aprendizaje, de conducta, principalmente en el caso de Gia, no creo que sea algo estándar, en el caso de Gia es un tema de estructura, de conducta, principalmente de que hay que trabajar con ella con mucha estructura. Es frustrante, muy frustrante para uno como papá tratar pues de buscar esa igualdad, de buscar esa aceptación y esa bendita palabra, ¿no? La inclusión. Una parte importante de lo que hacemos nosotros es tratar de dar docencia, o sea, ir con otros papás. Mi esposa es psicóloga, ella en el Hospital del Niño da mucha docencia también, entonces es tratar de que ellos mismos no le pongan los límites. Es pelear por sus derechos, es estar en ese constante de que Gia necesita y Gia puede, porque los otros niños pueden, Gia también lo va a poder. Entonces.